Hola, bona vesprada, José Luis. Hola. Òscar Forés, de Apunt Media. Bueno, tots els periodistes, tots els aficionats al futbol tenim en ment el partit d'ahir entre el Liverpool i el Barça. L'afició van veure com va estar al costat del seu equip. Quin missatge donaria un jugador de la plantilla valencianista de cara al partit de demà per a que ixe jugador número 12 siga més que mai un recolzament per a remuntar? Bueno, el que está claro es que Mestalla tiene que jugar un papel fundamental en la eliminatoria, en el partido de tornada. Els necessitem, estic segur que, bueno, que no van a fallar. Y es que el que puc dir és que, bueno, que anem a donar-ho tot, tot el que tinguem per a poder estar en una altra final. I bueno, de más vorà, però l'equip va eixir a mossegar, a anar a per totes i es vorà un equip amb moltíssima intensitat i amb ganes de arribar a una altra final. Hola, buenas tardes. Fernando Álvarez de Marca. José Luis, tú estuviste en la semifinal contra el Sevilla, jugaste en el Pizjuán, creo que estabas en el banquillo aquí. Te quería preguntar, primero, ¿qué experiencia puede tener el equipo de aquella semifinal? Pero sobre todo te quiero preguntar en concreto por si los jugadores debéis apelar a esa cuestión emocional, los que os habéis criado en Valencia, o eso es mejor dejarlo para la afición y vosotros dedicaros al fútbol solo. Bueno, yo tuve la suerte, bueno, de poder estar en esa eliminatoria y bueno, al final... Después de quedar 2-0 en la ida, el equipo confiaba en que podía pasar, en que podía darle vuelta a la situación y bueno, estuvimos a prácticamente 2 minutos de darle vuelta y estar en la final. Yo creo que al final lo más importante y lo que tenemos que hacer todos es creer en que se puede y bueno, nosotros, todos los jugadores, creemos, esa es la realidad. Pues que si no, no saldríamos a jugar el partido. Y bueno, Mestalla va a estar ahí con nosotros y los necesitamos. Estamos a 90 minutos de jugar otra final y el equipo lo va a dar todo y se va a dejar todo lo que tenga para lograrlo. Sabiendo que de la dificultad que va a tener y sabiendo que tenemos enfrente a un rival con muchísima calidad. Buenas tardes, Maxi Jarque, 99.9 Valencia Radio. José Luis, 150 partidos de Liga con el Valencia, 191 en total. Vas camino por tu juventud de convertirte en un jugador de época. Interés del Atlético Madrid y tú dices que te quieres quedar en el Valencia. Ahora estás a un partido de la primera final europea con el equipo de tu vida. ¿Cómo te sientes y cómo sientes al equipo ante a falta de 90 minutos clasificarte para después de 15 años? Que el Valencia no se clasifica para una final de Europa League. Gracias. Bueno, estoy con muchísima ilusión, ¿no? De seguir jugando partidos, de seguir creciendo aquí. No me suelo fijar mucho en los números. Soy un jugador que le gusta mirar el presente y el presente es que mañana tenemos la oportunidad de jugar una final y no pienso en nada más. Pienso en hacer un buen partido, en que Mestalla esté ahí con nosotros, que nos apoye. Que tiene que ser fundamental, Mestalla tiene que jugar, tiene que ser el jugador número 12, estoy seguro que lo va a ser y lo que sí les puedo decir es que nosotros vamos a estar ahí dándolo todo hasta el último minuto y bueno, que vamos a meterle muchísima intensidad al partido y vamos a intentar pasar sí o sí. Hola, José Luis, Jorge Zarco para CV Radio. Yo quería saber qué pasa por la cabeza de un jugador en las horas previas a un partido tan importante. Y también, ¿cómo se gestionan los nervios y las emociones ya desde el recibimiento hasta que saltas al terreno de juego? Bueno, no es fácil, ¿no?, gestionar ese tipo de emociones, sobre todo que cuando tú llegas al campo, he tenido la suerte de estar en muchos recibimientos espectaculares, esperemos que mañana así sea también, y no es fácil, ¿no?, porque tienes muchísima emoción. Pero es verdad que para todo jugador esa sensación nos motiva. Nosotros cuando estamos bajando el autobús no pensamos en otra cosa que en la que sea en salir y a jugar. Y yo creo que esa energía que te da es lo que nos puede generar energía positiva y es así como tenemos que salir a jugar. Buenas. José, aquí va a ser difícil que me veas, pero Javi Lázaro en directo para Radio Marca, detrás de todas las cámaras. Te quiero preguntar, hablaba el míster después del partido de la experiencia. Yo creo que lo de Londres seguramente es un aprendizaje. ¿Qué aprendió el equipo del partido de ida que le pueda servir para mañana, teniendo en cuenta el tipo de partido que es?
bueno, he aprendido que, bueno, que el equipo tiene que estar vivo los 90 minutos, que no te puedes despistar ante esos equipos en ningún momento, que tienes que jugar cada minuto como si fuera el último, y que te despistas en un minuto y te meten dos goles. Esa es la realidad, porque tienen gente de muchísima calidad, gente que es muy buena, y por lo tanto tenemos que estar con todos los sentidos todos los minutos. Y bueno, el otro día contra el Huesca salimos con otra mentalidad, salimos a intentar ir hacia adelante, a intentar ganar todos los duelos, y es lo que creo y espero que es lo que se va a ver mañana, un equipo con muchísima intensidad, un equipo que tiene que ganar duelos, que va a ir a buscar la portería rival con muchísimas ganas, y eso espero del equipo. Buenas, José Luis. Javier Gutiérrez, aquí, de Radio Sport. Has jugado ya una semifinal esta temporada, esta es la segunda. ¿Qué similitudes ves entre la semifinal de Copa y la de mañana de Europa League? Bueno, está claro que era otro resultado. La vuelta veníamos con un 2-2 que habíamos conseguido contra el Betis, y va a ser un partido diferente, cada partido es diferente. Nosotros este partido es verdad que necesitamos marcar goles, porque si no, no vamos a poder pasar, y bueno, pero va a ser un partido largo, y yo estoy seguro que son 90 minutos en Mestalla, se van a hacer muy largos para el rival. No podemos perder el orden, sabemos que si no encajamos vamos a tener opciones reales de poder pasar. Y aunque encajemos un gol, no nos podemos venir abajo. Tendríamos que marcar tres goles para poder estar mínimo en la prórroga. Y bueno, el equipo está capacitado para poder hacerlos. Y bueno, pase lo que pase, vamos a seguir hacia adelante y con muchísima ilusión.